en el distrito Lari, frente al altar que él va, armado pues de parte de aquí de mi hijita Eliana, también de mi hijita Lucía y también de parte de su doctora, la doctora Ilianes de Chivay. Gracias por ese cariño que lo han impuesto pues a la señora altarera Vicentina Kiko y familia. Y también nos encontramos aquí motivando y haciendo la festividad por la bajada de los Tres Reyes por la Virgen de Belén, esta fiesta costumbrista que nos ha dejado pues nuestros ancestros. Y estamos aquí celebrando de paso nuestro aniversario de nuestro distrito Lari. Y gracias, se está llevando adelante con la finalidad de seguir adelante este distrito de Lari. Saludos a usted y a la familia muy especialmente. Tenemos el honor de invitar a participar en la festividad. En honor a nuestra patrona, Santísima Virgencita de Belén, a llevarse a cabo con fraternidad. Nada más le puedo decir, hermanos, la verdad que me siento muy orgulloso de ser lareño y también me siento contento de estar familiarizado con todos los hermanos. Allá va a ser, en ABC Villa Hermosa, número 1300, que todos conocemos, ahí nos vamos a encontrar, también toda la familia está presente. Gracias, ojalá que el día de hoy estemos presentes siempre. Gracias, Lari, presente siempre. Y arriba, Lari, siempre. Gracias. ¡Arriba, Liceo! ¡Familia Kiko! ¡Y el que está presente! ¡Lari! ¡Por tu 195 aniversario! Honor a la Santísima Virgencita de Belén en nuestro distrito de Lari. ¡Lari! ¡Lari está de fiesta! El día 20 de enero estamos en Pinchullo, 18, 19, 20, 21, 22, en honor al patrón de San Sebastián de Pinchullo. El día 24 nos vamos a Cibayo por sus 77 aniversarios. Gracias, Cibayo Rubillasta. La banda Superbox Pacíficos del Colca y la banda monumental internacional del Colca. ¡Vamos, señora Vicentina Kiko! ¡Walker Allison! Y nos vamos con el sonido Randy Manoche, Radio La Riverina. La señora Vicentina Kiko. ¡Fuerte las palmas, señores autoridades de la provincia de Cayoba! ¡Walker Allison! ¡Ali!
Jason Velázquez, ahí está Walker. Altareros 2019-2020. Del Colca, Cristian Samuel, señora Vicentina Kiko, señora Vicentina Kiko, Radio La Ribereña le saluda en este hermoso día, a nombre de parte Vico. ¡Felicitaciones, señora Vicentina! ¿Dónde está el alcalde? ¡2019! ¡2020! ¡Vamos! ¡Alison! ¡Alison! ¡Salud! Por la radio, ¿cuánto te queremos, Walker? Salud, mi hermano lindo. Felicitaciones para ti, mi hermano. Gracias por confiar en el sello de Vico Paco del Perú. ¿Dónde están los altareros 2021? Que vengan al estrado. ¿Dónde está Cristóbal García y su esposa Jenny Calazas? A ver, Cristóbal, ¿qué estás haciendo, mi hermano? Altareros 2021, en honor a nuestra mamita de Belén. ¡Salud, salud! ¡Este gran bonito aniversario! ¡Alison! ¡Walker! ¡Te queremos bastante a ti, mi hermano lindo! ¡Gracias por trabajar con el sello de Vico Paco del Perú! ¡Estamos ahí! ¡Radio La Ribereña! We'll be right back.
la banda monumental internacional del Colca y la banda Superbax Pacíficos del Colca. Gracias Cristian, Samuel. Este gran hermoso día por los 195 aniversarios, por los Saltaremos 2020. Salud, señora Vicentina Kiko, Walkercito Velázquez Kiko, quiero mucho. Estamos con el gran patrón del estilo que en el estadio municipal.
Los varones a las damas una rosa. Si le acepta la dama, quiere decir que sí le acepta.
material. Una danza que vive de otra forma todos los niños, ya lo van practicando. Es una danza que se practica especialmente en la etapa de la lluvia, especialmente como ahora que está lloviendo. Entonces creemos que es una danza. Tiene muchas denominaciones, la danza guerrera y como la danza del amor. Y más es como una danza del amor. Porque estamos en una etapa de alegría, una etapa en la cual es alegría. Porque la verdad, la lluvia nos trae mucha alegría. Por ahí esta danza, de año en año la tenemos que danzar. ¿Y por qué es muy difícil decir que vestirse como la mujer con la... con la vestimenta de una mujer? Según la historia nos dice, ¡feliz aniversario! Y haciendo su saludo, ¡feliz aniversario, Lari! Y en esta danza hay pues dos cosas importantes. Uno que es el mayordomo, el que organiza la parte religiosa. Y el altarero, la parte más alegre. ¿Cuál es? El encargarse de organizar la danza en sí. La huititeada. Eso es lo que se llama la huititeada. Como sabemos, los varones están vestidos idénticos por alguna diferencia. Según la historia nos dice, esta danza es una danza en la cual necesariamente alguien tenía que infiltrarse para poder cortejar a su pareja. La hace siempre los papás celosos, ¿no? Ah, ¿quién está bailando con mi hija? Ah, muy habiloso el joven tenía que vestirse de mujer para poder infiltrarse. Y ahí viene el huititi, ¿no? Porque antiguamente las mujeres también llevaban una montera. O sea, la prenda de cabeza era una montera, idéntico a lo que ahorita vemos la montera. Entonces, ¿quién se iba a dar cuenta? Era una mujer más que estaba bailando con otra mujer. Pero en sí, en realidad era el joven pretendiente de la chica. Y ahí viene pues la danza del amor. Bien, ahí nuestro alcalde, bueno, creo que estamos en un día muy especial en el cual los niños del sexto grado comparten y saludan de esta forma a este nuevo aniversario. ¿Qué mejor hacerlo bailar a nuestro alcalde, comprometiéndolo? Hoy día es un día muy especial. Igual, todos los años esta danza de la Olimpiada, en todos los pueblos que tiene Colpa, y de forma muy especial en el distrito de Bali. Ya cada vez más va cambiando, ¿no?, la vestimenta, porque antiguamente pues en sí la tela era pues la bayeta, ¿no? Bayeta mayormente, pero hoy en día ya va cambiando de acuerdo a la moda. Y vemos, pero de todas maneras, algo que no ha cambiado es el colorido. Es el colorido, la verdad, siempre era el colorido. Colorido más brillante, llamativo. Como se dice, para poder atraer a tu pareja, tenía que vestirte de la mejor, ¿no?, de la, con la mejor pollera, con el mejor color para poder atraer. Creemos que eso hasta ahora no se ha perdido. Lo que tiene que ser lo más llamativo es el colorido. Hay una gran diferencia también, ¿no?, entre lo que es los collawas y los cabales. Nosotros pertenecemos a los collawas. ¿Qué nos diferencia? Especialmente son los sombreros, ¿no?, de las damitas, de las jóvenes. Es un sombrero llamado de paja, totalmente diferente, ¿no?, por la forma de lo que lleva. Altarero. El altarero es la persona más indicada, la persona que pues organiza, lo que está bajo su responsabilidad y
generalmente son los mayordomos. Y ahí viene la situación del altar, algo especial, porque ojo, esta fiesta no solamente se enamora a la diversión, sino es a la religiosidad, a la religión, agradecer. Y después de que hay la bendición, se tiene que continuar con la gran fiesta de la autoridad. Ahí viene el altar es un hombre de la religión. Lo que más nos llaman son la chapalonería, ¿no? Realmente son los amigos, los querendones son los que van a, como se dice, hacer el arco. El arco es algo muy especial, especialmente el ar y el arco. El arco son, pues son, ¿no?, del mayordomo, sus familiares, especialmente las jóvenes solteras, son las que encargadas de amarrar el arco y adornar ese altar para que esta forma. Anansaya y Uri Saya, en el cual ya está recibiendo, ya tenemos una altarera para el siguiente año, tanto en Anansaya y Uri Saya, ya un poco motivados, alegrados, emocionados, y nos van a asegurar la fiesta del siguiente año. Y ahí vemos, Anansaya ya tiene una altarera, miren, ahí está, y la tienen que cargar así como de costumbre en los troncales. Ahí en un tronjal ya está cargando a Anansaya. Ahí está la entrante para el siguiente año. Ahí está Anansaya, no se queda atrás. Ahí está esta alegría. Ya la altarera para el siguiente año. Emotiva, ya comprometida. Ahí está Anansaya. Para el siguiente año ya tenemos a Anansaya y Anansaya. Las entidades que nos tendrán encargados de participar. Estación juvenil. ...4387 Lari. Saluda a ese gran bonito aniversario, con ese gran bonito concurso, en esta danza de la mar del Huititi, para el señor alcalde José Panta Mamani, Superpa Regiones. Danza del amor en la provincia de Coyoma. Cultura y material de la comunidad. Presente el día de hoy, nivel secundario. Saluda a nuestras autoridades de la provincia de Cayoma. Bonita altarera. Sumasteca 2020. Banda Internacional Monumental del Colca.
promoción. Ese promito. Saluda por los 195 aniversarios. Señor alcalde José. Fuerte la palma, señoras y señores, por la promoción que el día de hoy nos presenta esta gran hermosa danza. Así se baila en el distrito de Dani. ¡Vamos, señora Vicentina Kiko! ¡Walker Allison! ¡Y nos vamos con el Felino Ratti! A personarse a la municipalidad, ya
noche, ahí les estaremos dando a conocer los resultados de este concurso. Y también hacerles la entrega de los premios. Al municipio